Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión ordinaria del mes de mayo del año 2021. Hoy, Hoy quiero, enviar quiero enviar un saludo, un saludo especial muy a todas nuestras compañeras que aparte de realizarse en la noble profesión de la medicina, son mamás. son mamás. Muchas felicidades y un reconocimiento muy particular a todas ustedes. Aprovecho para comunicarles que el comité directivo con la ayuda de algunos expresidentes, la colaboración de profesores internacionales y nacionales, así como de nuestros colegiados, venimos preparando cursos de talla internacional a los cuales los invitamos cordialmente. Al doctor Sergio Fajardo Dueñas, queremos enviarle un fuerte abrazo y una felicitación de parte de todo el Colegio de Médicos Ginecostetras del Estado de Jalisco por sus reconocimientos a su labor. Informarles también que estamos en contacto y al pendiente de las indicaciones de la Mesa de Salud. Y de continuar con medidas favorables, valoraremos el retorno a nuestras sesiones de forma mixta, tanto presencial como virtual. Además, que tendremos nuestros cursos ya, pre, ya previstos, como Doppler en Ginecología y Obstetricia, y así como Climaterio. Para continuar, Cedo la palabra al doctor Rodolfo Corona, secretario del colegio, para que nos lea la correspondencia. Gracias, doctor Rafael Huerta. Para continuar dando lectura de la correspondencia, eh, nuevamente buenas noches a todos. El Comité Directivo de la Gestión 2021 extiende una gran felicitación con mucho respeto y admiración. A todas nuestras compañeras del colegio que son madres, eh, por el pasado 10 de mayo del mes en curso, también decir que se extiende la presente invitación a permanecer al corriente con el pago de la anualidad, ya que este jueves 27 del presente se realizará el pago a la federación, a FEMECOC. Por tal motivo, todos aquellos que no hayan realizado el pago de su cuota, serán eh, bloqueados de las transmisiones que realiza semanalmente Femecoj. Es por lo tanto, aquellos que aún tengan pendiente su pago, favor de realizarlo por los diferentes medios con los que contamos, acudiendo a las oficinas del colegio para el pago con la terminal, por transferencia directamente a las cuentas del colegio y aprovechamos la oportunidad para dar el aviso de que ya está disponible el pago con tarjeta en nuestra página www.colginjal.com en el apartado de membresías cualquier duda sobre su estatus de este año o los anteriores, comunicarse por favor uh, con nuestra administración o enviar un correo a infocolginjal.gmail.com también se da aviso a todos aquellos profesores que deseen seguir perteneciendo como parte de la barra de profesores ante la FEMECOG por parte de nuestro honorable colegio Deben enviar sus documentos que se les solicitaron vía correo a más tardar el día de mañana y se enviarán para ser considerados para el Congreso Virtual del próximo mes de octubre del presente año. Sin más por el momento, previo a, a presentar a nuestro ponente de la sesión ordinaria del día de hoy, quisiera ceder eh, la palabra a la doctora Lilia del Río Domínguez, para que les va a hacer una, una cordial invitación. Para un congreso eh, del cual, un curso del cual de ustedes ya están eh, muchos aquí enterados y nos va a dar los, los pormenores. Gracias, doctor Rodolfo. Gracias, doctor Huerta. Bueno, buenas noches a todos. Para mí un gusto volver a estar aquí con todos ustedes y saludarlos por esta vía virtual que continúa. Y agradezco. La confianza, la deferencia que me otorgó el doctor Huerta en, en organizar este curso, al cual le nombramos primer curso on, de preclancia online a la vanguardia en la predicción y, en, de, y prevención de la misma, donde contaremos con ponentes de talla internacional, grandes ponentes nacionales, entre ellos estarán la Dirección de Investigación del IMPER como son el doctor. Jonathan Torres, el doctor Raigan Martínez, el doctor Salvador Espino y Sosa. También contaremos con componentes nacionales, como son la doctora Virginia Medina, el, un ponente este, local que es el doctor José Luis Rodríguez. Tendremos también ponentes internacionales, como son el doctor Walter Ventura de, de Perú. Tendremos también al doctor David Basurto. Él es mexicano, pero radica en Bélgica. Entonces, es un programa, la verdad, muy, muy ambicioso en este marco de que acaba de pasar el día pasado 22 de mayo, el Día Mundial de la Preclampsia. Este curso se transmitirá vía online el día 29 de mayo, próximo sábado 29 de mayo. Y tendrá el, el inicio a las 9, de 9 a 9.15, pues será su registro y bienvenida. Posteriormente tendremos el tema de Fisiopatología, Tamizaje y Prevención de Preclampsia, Modelos de Predicción de Preclampsia por el doctor Rodolfo Antonio Gurrola, Aspirina para la Prevención de la misma, el doctor Walter Ventura Valeriano. Tendremos una mesa redonda coordinada por nuestro presidente, el doctor Félix Rafael Huerta. Posteriormente tendremos un receso de 15 minutos y continuaremos nuestro programa. Con el doctor David Basurto, que nos hablará sobre el tamizaje en el segundo trimestre. El doctor Salvador Espino, nos hablará sobre la nue nueva y antigua clasificación de preeclampsia. La doctora Virginia Medina, COVID-19, hep síndrome. Y el, el doctor José Luis Rodríguez, que es un médico local, manejo de la preeclampsia lejos del término. Culminaremos este día con el doctor Raigan con el tema Últimos Avances en el Estudio ASPRE. Como ven, es un programa de muy alta calidad, son profesores de muy alto nivel. Entonces, los invitamos a, a que estén con nosotros en este curso que inicia el próximo sábado. Todas las inscripciones están, todos los informes, pueden ingresar a la página de aquí del colegio, que es www.colgi en el apartado de cursos y ahí viene toda la información. Además, este curso pues es, es muy accesible, tendrá cinco puntos para la recertificación por el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia y una inversión para los socios y federados de 500 pesos, para los residentes de 300 y para los no socios de 800 pesos. Bueno, muchas gracias por por su atención y los espero el próximo sábado en este primer curso internacional de preeclampsia. Muchas gracias, doctora Lilia del Río, por esta valiosa información de este importante y muy interesante curso internacional de preeclampsia online. Sin más, por el momento damos eh, inicio vamos a entrar a la parte académica que es. Eh, lo importante en esta sesión ordinaria. Eh, vamos a hablar del síndrome genitourinario en la menopausia, que como tal se define como el conjunto de, de síntomas y signos asociados con la disminución de estrógenos y otros esteroides sexuales. Se relacionan con cambios en los labios mayores, menores, introito, vestíbulo vulvar, clítoris, vagina, uretra y vejiga. El, es el adelgazamiento, resequedad e inflamación de las paredes vaginales que puede ocurrir cuando el cuerpo de las mujeres tiene mucho menos estrógenos y se produce con mayor frecuencia después de la menopausia. Todos estos conjuntos de síntomas que lleva esto hacen que sea llamado un síndrome, un síndrome genitourinario. Y el día de hoy tenemos a un experto en este tema que muchos ya conocen y es para mí un honor, doctor presentarlo al doctor Gabriel Gallo. Él es, eh, por si hay alguien que no lo conoce, diremos un poquito de su reseña, es médico cirujano, egresado de la Escuela Superior de Medicina, es ginecólogo y obstetra, egresado del Hospital General de México, tiene una maestría en climaterio y menopausia por la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, España, además es catedrático de la Escuela Superior de Medicina el Instituto Politécnico Nacional y coordinador de la Clínica de Anticoncepción, Climaterio y Menopausia del Hospital San Angelín. Para mí un honor presentarlo y dejarlos eh, con el experto en este tema, el tratamiento y diagnóstico en el síndrome genitourinario. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muy buenas Gracias, noches a todas, a, a, a todas y a todos. Bueno, antes que nada, yo le quiero abrir agradeciendo la, la presencia de todos ustedes este eh, a, agradecer eh, pues la, a la mesa directiva del colegio de ginecología y, y, y Ginecólogos detrás de jalisco la oportunidad de poder estar con ustedes porque para mí jalisco pues es un lugar de gente que yo quiero mucho estar allí de nos vamos de luis armando hacia muchos más no lo menciono porque ahí lo veo pero pero mucha gente muy muy querida desde hace muchos años maestro este, me, me, da me da mucho orgullo decirlo, y este, y es bueno, pues siempre es un placer estar eh, con ustedes, pero también es una tristeza tener que estar como a, a larga distancia, ¿no? Porque bueno, pues esta es la nueva normalidad, y qué felicidad y dicho hubiera sido estar ahí departiendo con algo de bebidas espirituosas y, y, y con los amigos con de la charla, ¿no? Pero bueno, pues así es esto, entonces pues tratar de sacarle provecho, este tema que, que me pidieron que, que platicara el día de hoy con ustedes y me voy a permitir empezar a, a compartir pantalla. Sí, es aquí está. Es un tema muy complejo y me refiero a muy complejo porque todos van a decir bueno ¿cuál complejo? Pues precisamente por eso es complejo porque todos los que están aquí son expertos en él. Entonces no es como tan sencillo venirles a dar algo. Ustedes no hayan visto en sus muchos años de experiencia, ¿no? Si nos encontramos a un ginecólogo eh, o ginecóloga que vaya empezando en esto, pues a lo mejor no ha visto tantos síndromes geniturinarios de la menopausia. Pero el problema de dar este tipo de charlas es que vengo a hablar, con, como dicen en mi pueblo, con puro gallo bien jugado. Entonces, eh, hablar de esto es hablar de algo que nosotros llevamos haciendo y conforme vamos creciendo con nuestra consulta y nuestras pacientes van avanzando en edad pues nosotros también vamos avanzando y vamos viendo más cada vez estos cuadros, pero pues son cuadros que son diagnósticos de banqueta. Eh, las presentaciones de laboratorio, específicamente con, con Pfizer, pues son presentaciones que requieren un cierto nivel de compliance, o sea, tienen que ser autorizadas, etcétera, pero yo siempre me salgo un poquito por la tangente y quise agregar algunas imágenes de algunos estudios que pudieran resultarles interesantes, sobre todo para los que han visto y ven diario esto, pues que pueda haber algo extra que a lo mejor les pueda servir en su plática y obviamente pues vamos a empezar hablando de algunas generalidades. Eh, el síndrome genitourinario de la menopausia, pues esto que nosotros ya conocemos desde hace muchos años, es una condición crónica, progresiva, que involucra la vulva, la vagina y las vías urinarias, eh, que se caracteriza por síntomas secundarios y signos secundarios a un estado de hipoestrogenismo después del inicio de la menopausia. Eh, voy a hablar adelante más de estadísticas, pero se presenta progresivamente eh, con mayor frecuencia eh, desde en más del 50% de las mujeres en la primenopausia y más allá. Y en la posmenopausia, tal vez hasta el 90% de las pacientes, dependiendo de eh, la estadística que nosotros utilicemos. Um, antes, pues la llamábamos de muchas maneras, vulovaginitis atrófica, atrofia vaginal, atrofia vulovaginal, claurosis, claurosis vulvar. La nomenclatura era muy, muy confusa. Eh, no incluía el componente urinario y, y tenía una implicación un poco ofensiva a la mujer que la padece. Un poco aquí nos pasó como con los urólogos, ¿no? Que durante mucho tiempo, mucho tiempo ellos hablaban de impotencia y de pronto esto se volvió políticamente incorrecto y pues se volvió una ofensa. Entonces, eh, para los hombres, entonces le cambiaron a disfunción eréctil. Actualmente, por supuesto que todo el mundo sabe lo que es disfunción eréctil, pero de alguna manera es un término un poco más técnico y más incluyente. Y sobre todo tiene características también que lo hacen más objetivo. Entonces, en el año de 2014, hace ya siete años, lo recordamos todos, eh, nos lo presentaron en el, en el Congreso de FEMECOG en ese año, eh, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer, en, en asociación, en, en, un, en una reunión conjunta con la Sociedad Norteamericana de Menopausia, eh, integraron este concepto de síndrome geniturinario de la, de la menopausia. Y pues una de las ventajas que tiene es lo que yo mencionaba que ya no solo incluye a la parte vulovaginal, sino también a la parte urológica y a la parte sexual. Entonces eso hace que sea un término más integral y más preciso. Ahora estamos eh, en el punto en el que quisiéramos para eh, el estudio y el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia, pues desafortunadamente no. Entonces, arriba estoy poniendo eh, el, el, el cambio de nomenclatura que se hizo y el artículo original del 2014, y abajo estoy poniendo un artículo este, que habla de eh, qué es lo que podría traernos como beneficio al cambiar la nomenclatura. Es, no es nada más cambiarle el nombre que las pacientes lo, lo, lo vean más agradable. Es también dar un poco como reimpulso al estudio del de síndrome geniturinario y al tratamiento, porque es algo que nosotros damos por hecho. Um, aquí yo parto de, de la base de que estamos prácticamente puros ginecólogos, pero este mensaje es un poco hacia ustedes y de ahí hacia los médicos de primer contacto, porque todos sabemos que los médicos generales, familiares o de otras especialidades, pues en sus consultorios no tienen pierneras para colocar, no tienen un espejo o espejos de diferentes tamaños, no tienen eh, nada de lo mínimo necesario para poder diagnosticarlo y sin embargo... Pues resulta que los médicos de primer contacto ven mucho más pacientes en la posmenopausia que nosotros como grupo de ginecólogos, nada más por volumen. Y lo último que se les ocurre preguntar o lo último que se les ocurre explorar es si la paciente tiene molestias de síndrome geniturinario. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, porque la paciente tiene reservas para poderlo eh, comentar porque el médico tiene reservas para poderlo preguntar y porque muchas veces se necesita un vínculo de confianza que nosotros como ginecólogos pues tenemos la obligación y la experiencia de establecer en unos minutos. O sea, nosotros tenemos una paciente de primera vez y a los 25 minutos de la consulta o 30 minutos pues ya le estamos pidiendo que se cambie, que se quite su ropa de la cintura para abajo y que le vamos a colocar un espejo y le vamos a hacer un tacto. Pero esto para que para nosotros es de todos los días es como aventarse al vacío para cualquier otro médico de primer contacto. Entonces, mejor ni lo preguntan, y si la paciente no dice nada, pues mejor ni enterarse, ¿no? Pues esa es un poco la actitud, y por eso es importante que nosotros traigamos a colación estas pláticas y que lo hagamos, como por ejemplo con el Colegio eh, de Jalisco, a través de medios abiertos, ¿no? Como Facebook, que nos permita esa amplitud de eh, enfoque para todos nuestros médicos de contacto. Bueno, pues esto incluye todos estos cambios en vulva, en vagina, en uretra, en vejiga y pues todas esas molestias de resequedad vaginal, irritación, comezón, sensación de quemazón, vulvodinia, falta de lubricación y, y dispareunia, y bueno, pues también esos síntomas urinarios, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos una paciente que tiene datos de infección de vías urinarias y le damos tratamiento empírico porque pues nos habla a la, domingo a las 9 de la noche y pues no necesariamente vamos a poder hacerle un urocultivo y un examen general y le damos tratamiento y, pues, medio mejora, medio no, y luego, ahora sí le corremos estudios y resulta que todo sale negativo. Pero es una paciente posmenopáusica que no tomó terapia hormonal en la menopausia y que lleva 20 años en esa condición. Y entonces, esto es el cuadro eh, característico de una infección de vías urinarias. Lo podemos tener en el síndrome geniturinario y, obviamente, también el síndrome geniturinario es un predisponente como factor de riesgo para desarrollar infecciones recurrentes. Todo va bien hasta que nosotros nos encontramos con que los médicos seguimos siendo necios por naturaleza y nos gustan las cosas como nos las enseñaron en la facultad y como nos las enseñaron en la escuela. Entonces, nosotros, y esto se lo, y esta imagen se las pongo para que cuando ustedes hagan revisiones acerca de síndrome geniturinario, pues en vez, eh, se van a decir, bueno, yo ya me sé la nomenclatura y eso es lo correcto, pero resulta que todavía hay artículos publicados en el 2019, 2020, 2021 que nos hablan de Atrofia vaginal, de atrofia vaginal, eh, de atrofia vaginal postmenopáusica. Entonces, digo. Que eh, es, me, me, ¿No me escuchan bien? ¿No me escuchan bien? Bueno, continúo. Entonces, eh, pareciera que seguimos utilizando nomenclaturas que son eh, anteriores. Y bueno, cuando hagan sus revisiones, vale la pena también tenerlas en consideración. En cuanto a lo que yo comentaba acerca de las restricciones sociales a la expresión sexual y discusión, esto es un estudio eh, que se llama Reveal, que ya tiene 12 años y que se realizó en lo que antes era Wyatt y, y que luego fue absorbida por, por Pfizer. Un poco aquí el objetivo era interrogar a pacientes a través de personal de salud y ver qué percepción tenían acerca de eh, la expresión sexual. Bueno, pues las mujeres desafortunadamente en un porcentaje muy alto. Eh, más, 75%, 3 de cada 4, establecen que la sociedad limita la expresión sexual de las mujeres de su edad más que de los hombres de edad equivalente. La sociedad acepta más discutir los problemas físicos sexuales de los hombres que los de las mujeres. Tristemente piensan que no hay medicamentos disponibles para los problemas sexuales, incluyendo el síndrome geniturinario, que en ese tiempo se como, se como, no sea como atrofia. Eh, y bueno, que la sociedad prefiere pensar que las mujeres de, de su edad ya no tienen actividad sexual. Entonces, este es un problema eh, importante, ¿no? ¿Por qué las mujeres no hablan con nosotros acerca de dispareónia de dolor durante la actividad coital? Bueno, pues porque les da vergüenza, porque piensan que nosotros no podemos hacer nada por ellas, porque increíblemente piensan que no es un tema apropiado para platicarlo con un médico, o porque el médico está muy ocupado o el médico podría avergonzarse. Entonces, en el cuidado de nuestro pudor, algunas pacientes se van sin diagnóstico y se van sin tratamiento, y eso es algo que no es correcto. Eh, y también bueno pues eh, hay mujeres que no son propensas a hablar de este par, de este problema si el médico es hombre y es joven yo afortunadamente eh, pues ya no soy joven y si sí soy hombre pero ya no me pasa como nos pasó a todos no que íbamos saliendo de la especialidad y nos veía la paciente y decía uy doctor pues usted está rechiquito ¿no? cómo va a saber de esto entonces la verdad es que bueno pues eso la, la juventud es un defecto que se cura con el tiempo no entonces sin embargo los jóvenes pues tendrán que enfrentarse a esto la paciente tuvo alguna experiencia negativa previa con, con un médico trató de expresar ese problema y no lo logró no tuvo eco la paciente considera el síndrome geniturinario como parte del proceso natural del envejecimiento y por lo tanto piensa que no hay tratamiento y por nuestro lado el médico yo mencionaba se siente apenado o evita preguntas sobre el aspecto sexual o geniturinario lo percibe como inevitable en el proceso de envejecimiento o no conoce alternativas terapéuticas para esto entonces, en el año de eh, 2019, es este artículo, eh, Olivia Chang establece eh, o hace un, un pronunciamiento. Eh, es una mujer que se dedica mucho a climater en los Estados Unidos y dice: Bueno, vamos a revitalizar la investigación en geniturinario porque nos estamos quedando cortos y, y, nos damos, y damos por hecho que lo conocemos todo y lo sabemos todo y ya sabemos con qué tratarlo, pero necesitamos entrar más profundamente a este problema. Entonces, los médicos, nosotros por supuesto lo hacemos de todos los días, pero los familiares y los generales van a tener una diferencia muy importante en su conocimiento y confianza para manejarlo y tratarlo. Por lo tanto, debemos de permear este mensaje y esa sería mi primera petición para ustedes. Yo sé que lo hacen con este tipo de actividades académicas, pero en el diario. Todos tenemos internos bajo nuestro cargo, todos tenemos tales residentes de otras especialidades. Entonces decirle, si mira, pues a lo mejor vale la pena que le preguntes y si te contesta que sí hay problemas a ese aspecto, a los médicos geriatras, a los médicos internistas, pues aparte de la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, pues que nos manden a la paciente para que nosotros podamos a mejorar su calidad de vida investigando acerca del síndrome geniturinal. Aquí eh, ya había yo comentado que iba a mencionar un poquito acerca de estadísticas. En cuanto a la presentación de resequedad vaginal, hasta en el 75% de las pacientes, casi 40% de dispareunia, 15% de irritación vaginal, descarga y dolor. Y bueno, 15 a 35% de las pacientes van a presentar mayores de 60 años, frecuencia urinaria, urgencia, nicturia, disuria e incontinencia en ausencia de infección. Y 20% infecciones vaginales recurrentes. Entonces, aquí tenemos un capo fértil de tratamiento y de manejo. Obviamente, el síndrome geniturinario de la menopausia no es la primera manifestación clínica del climaterio, por supuesto que no. Entonces, tenemos una eh, pre, prevalencia de hasta el 15% en la peri, al año el 21, a los 3%, el 47%, y a los 4 años y en adelante, 60%, y después de 20 años, llegamos hasta 85, 90%. Entonces, todo esto es importante para que nosotros lo vayamos previendo, como vamos previendo la posibilidad de que la paciente eh, desarrolle de, de problemas de, eh, cardiovasculares, deterioro cognitivo y osteoporosis. Entonces, esto eh, la paciente no viene por eso inicialmente, pero bueno, pues más vale irnos curando, como dicen en salud, y eh, identificarlo y comentarle que si no lo ha presentado, si lo llega a presentar, nos lo avise. Los factores de riesgo, pues menopausia, obviamente, oforectomía bilateral, fallo várica prematura, tabaquismo, alcoholismo ausencia o disminución en frecuencia de actividad coital, ausencia de partos vaginales, algunas otras causas de hipoestrogenismo, esto es lo que conocemos, como ustedes saben, como disruptores estrogénicos, o sea, algunas situaciones que pueden ser fisiológicas, pero que van a provocar la posibilidad de un aumento de presentación de un síndrome geniturinario, en este caso no de la menopausia, pero que puede presentarse de una manera leve a moderada. Entonces son las pacientes que llegan de posparto con una vagina eh, eh, pálida, con dolor coital o que están lactando, están en amenorrea y presentan las mismas molestias. ¿no? Y obviamente tratamientos para cáncer que incluyen radiación pélvica, quimioterapia u hormonoterapia. Ahora, esto, bueno, yo creo que no vale la pena que nos detengamos tanto a, a revisarlo porque pues es un poco lo que llevamos haciendo y hacemos todos los días. Entonces tenemos todos los síntomas clásicos y signos en genitales externos. En genitales internos, desde llegar a, eh, de empezando desde cuadros leves, sensación de dolor, molestia, eh, etcétera, un adelgazamiento progresivo del vello de los labios del monte de Venus, hasta a veces una atrofia eh, labial eh, severa y casi, casi eh, la obliteración del introito, o sea, que son unos introitos pequeñitos. Y pues eso es después de muchos años de eh, desarrollo de este síndrome. Urológicamente, ya lo estuve mencionando, todas esas eh, cuestiones que tienen que ver con la disminución de la vascularidad, la disminución de eh, la tonicidad de los tejidos, de la elasticidad, eh, disminución de fibras de colágeno, etc. Y en el aspecto sexual, bueno, pues pérdida de la libido eh, o una franca ausencia de deseo sexual. Y bueno, pues ya sabemos que hay cuatro componentes básicos de la sexualidad, ¿no? Uno que es la excitación, eh, eh, la, eh, bueno, perdón, el deseo, la excitación, el orgasmo o culminación y el componente extra de dispareunia. Entonces, todos esos van a ser impactados cuando el síndrome geniturinario de la menopausia empieza a presentarse. Y es un círculo vicioso en el cual la paciente quiere tener menos actividad, y por lo tanto, como tiene menos actividad, esto es un factor de riesgo para poder desarrollarlo de una manera más frecuente y más intensa. En cuanto a cambios en la mujer climatérica, pues ya sabemos, cuando nosotros hacemos una evaluación citológica, vamos a encontrar una disminución de la de la maduración de eh, las células del epitelio eh, de la vagina con una predisposición predominio de, de, de células parabasales, una disminución de células intermedias y superficiales por el hipoestrogenismo y la falta de esta maduración hace que haya una disminución en el glucógeno epitelial y por lo tanto pues una disminución del sustrato para los bacilos ácidos eh, filos de Doreland característicos, ¿no? Los cuales se reducen, hacen que aumente el pH, se vuelva más alcalino y que se sobreinfecte con mmm, flora que va pasando por ahí casualmente o que normalmente está en condiciones simbiontes y empieza a proliferar hasta volver patológica, eh, tanto infestaciones como infecciones. Y bueno, pues yo mencionaba que a largo plazo puede verse ese eh, proceso incluso de introito vaginal estrecho y de una deformación completa de los genitales. Bueno, disminución a nivel de tejido de colágeno, elastina y ácido hialurónico y adelgazamiento de epitelio, deterioro de proliferación del músculo liso, eh, más tejido conectivo reponiendo ese músculo liso que se está perdiendo, y una pérdida de la vascularidad. Y esta es la típica paciente que nosotros le estamos lesionando cuando colocamos el espejo vaginal, y pues ya sabe que tenemos que utilizar pues, esos espejos delgaditos, muy largos, para poder eh, ver algo, y a veces encontramos el cervix cupulizado, ¿sí? No vemos, por supuesto que no, la zona de transformación en muchos casos. Eh, y cualquier eh, maniobra que nosotros hagamos, pues va a ocasionar una eh, ligera eh, pérdida de continuidad de la mucosa y sangrado. Y bueno, pues ya sabemos que, aunque no es igual, tenemos por, eh, en la parte de medio la vida reproductiva con una proliferación o maduración adecuada, un pH bajo, abundantes lactobacilos, pero en los extremos tenemos a las eh, mujeres o las niñas en la premenarca que tienen un pH un poco más alcalino que tienen una microbiota más diversa eh, y que, bueno, pues tienen niveles bajos de estrógenos y una mucosa vaginal muy fina. Eh, ellas no refieren en general datos eh, de molestia o sintomatología porque evidentemente no hay actividad coital en ese momento, pero bueno, nunca falta que nos manden esas pacientes alrededor de los 10, 9, que empiezan con descarga genital anormal, recurrente pues el pediatra como que no las quiere ver y pues híjole es que si sí es genital mejor que te vea el ginecólogo y obviamente no les podemos dar tratamientos locales con esa facilidad entonces bueno pues tenemos que ahí estar ahí como malabareando y muchas veces son infecciones por Escherichia coli y algunas contaminaciones del tracto gastrointestinal y bueno lo clásico la mujer posmenopáusica del lado derecho de la imagen un poco parecido con bajos niveles de glucógeno una microbiota mucho más diversa descarga genitales por infestaciones e infecciones y pHs bastante alcalinos entonces todo esto que estoy mencionando, pues no, no me quiero detener, porque es eh, de dominio de todos ustedes. En los cambios urinarios, vejiga y, y uretra atrófica, con porcentajes altos de posibilidad de incontinencia urinaria tanto de urgencia como de esfuerzo, eh, porque empiezan a disminuir los mecanismos de cierre eh, uretral, ah, empieza a haber disfunción del esfínter y pues eh, disminuye la vascularidad y la resistencia uretral en general. Ahora. El síndrome geniturinario de la menopausia sigue siendo una evaluación principalmente clínica. Nosotros tenemos que establecer factores de riesgo y descartar la utilización de otros medicamentos y otras circunstancias que pudieran estar ocasionando patologías que nos dieran un símil de síndrome geniturinario. Entonces, medicamentos, como yo mencioné, algunos hormonales que funcionan como antiestrógenos o que pudieran producir un estado de hipoestrogenismo, ¿no? Si los que no somos ginecólogos no nos no les queda a veces también tan claro que cuando uno da hormonas, yo, yo doy clases aquí en el Politécnico en la Ciudad de México y les digo a los estudiantes: Oiga, ¿y qué pasa, qué pasa, chicos, cuando yo le doy hormonas a una paciente como anticonceptivos? ¿Qué pasa con el balance final de estrógenos de esa paciente? Y pues la respuesta intuitiva es decir: Pues aumenta. Esta paciente tiene los que produce más los que le estoy dando. Pues la realidad es que no. La realidad es que los estrógenos inhiben el eje hipotálamo hipófisis ovario y por lo tanto causan un estado de hipoestrogenismo. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener ese antecedente. La utilización de lubricantes, jabones, espermicidas, etcétera, pueden ocasionar cuadros similares. Pero bueno, como dice el dicho, no, si tiene cola de pato, patas de pato y grasna como pato, pues entonces es pato. Entonces, esas pacientes que están posmenopáusicas y empiezan a tener datos de síndrome climatérico, bochornos, a sangrados anormales y lo avanzan más y empiezan a tener estas molestias, sabemos que es un síndrome genitourinario. Obviamente, hacer un examen pélvico con las reservas del caso con mucho cuidado, colocar espejo, hacer un, un tacto bimanual, obviamente no vamos a poder introducir muchas veces dos dedos, pero pues bueno, introducir uno, podemos hacer un ultrasonido transvaginal. Esto es exclusivamente con el objeto no de diagnosticar el síndrome genitorinario de la menopausia, sino como parte del control de una paciente posmenopáusica para evitar que tenga alguna alteración a al nivel de ovario, sutero o endometrio específicamente en esa zona. ¿no? Eh, podemos hacer una medición de pH vaginal con estas eh, tiras eh, múltiples, eh, hacer una citología, no nos vamos a esperar a que nos llegue la citología de regreso para poder evaluar el porcentaje de maduración que va a ser bajísimo, pero bueno, pues es un confirmatorio. Eh, frotis vaginal o una cistoscopía por parte de los compañeros urólogos cuando veamos que hay componentes en ese aspecto. Bueno, también tenemos algunos índices que son cuantitativos que nos permiten evaluar el grado de eh, síndrome genitorial de la menopausia. Por ejemplo, el índice de salud vaginal, eh, que nos va a describir la apariencia de la mucosa, la producción de secreciones, tiene una escala de 1 al 5, y aquí se los estoy mostrando. Una puntuación menor de 15 se considera como diagnóstica de síndrome geniturinario de la menopausia, evaluando elasticidad, secreciones, pH, integridad del epitelio y humedad. Este es, un, eh, este es un, un índice muy antiguo, ya tiene prácticamente 30 años. Y la verdad es que a lo mejor ninguno de nosotros o alguno de nosotros fuera de cuestiones de protocolo, pues en, el, en la consulta diaria a lo mejor no lo hace eh, completamente, aunque bueno, pues sería eh, siempre muy útil el, el ordenarlo. Y ahora bueno, pues vámonos a la cuestión de los tratamientos locales, ¿no? Porque de repente empiezan a salir algunas cosas y, y, y bueno, vale la pena hacer una revisión. La primera pregunta sería, ¿es suficiente la terapia hormonal en la menopausia sistémica para el síndrome geniturinario de la menopausia? Bueno, pues la administración sistémica va a dar beneficios sistémicos y obviamente parte de esos beneficios le va a tocar al a la parte genital pero desde, más o menos del 20 al 25% de las pacientes con terapia hormonal en la menopausia a una dosis estándar no van a responder para el control de síndrome geniturinario y por lo tanto van a requerir de dosis más altas o dosis locales. El dar dosis altas sistémicas para compensar esa falta de respuesta del 25% realmente no tiene sentido porque estamos aumentando los riesgos y el beneficio sería ya exclusivo. No vamos a corregir o mejorar más el perfil de hueso, aumentamos el riesgo cardiovascular a dosis más altas y realmente no tenemos ningún beneficio, más riesgo trombótico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es completar el tratamiento. Y hacer una coadministración de terapia local eh, que no está contraindicada en ningún caso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las diversas opciones de tratamiento de síndrome geniturinario de la menopausia, pues, iniciaremos, como siempre, con cambios en el estilo de vida, reducir factores de riesgo, tabaquismo, eh, mejorar el, el índice de masa corporal, o sea, disminuirlo, ejercicio físico, actividad sexual, mejora la función vaginal. Ahí el problema es que es un, un poco como una paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a la paciente que si le duele para tener actividad sexual, que tenga más, para que así mejore el síndrome geniturinario? Entonces, bueno, ese cambio de estilo de vida normalmente yo lo hago al final. O sea, hago todo lo demás, doy tratamiento y al final ya voy reintegrando este, de una manera progresiva a la paciente a su actividad sexual y eh, íntima eh, previa, ¿no? A la que ella desee. Eh, la utilización de tratamientos no hormonales como hidratantes y lubricantes. Bueno, pues tiene que ver con dos conceptos diferentes. Los hidratantes o humectantes son aquellos que tienen como objetivo hacer una capa que pueda reemplazar más o menos las secreciones vaginales normales. Y los lubricantes son simplemente para reducir la fricción y pues son de pago por evento, ¿no? Son los que nosotros podemos conseguir en las tiendas de conveniencia, no solo en las farmacias con marcas de preservativos. Entonces ayudan a la fricción y pues se pueden utilizar, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen algún problema por disruptores estrogénicos, que no tienen sintomatología del diario y bueno, que a lo mejor no consideramos candidatas a hidratantes, pero que pueden utilizar un lubricante para el, el evento coital. Y bueno, la utilización de dietas ricas en soya, isoflavonas, vitamina D y E, pues tienen algunos eh, protocolos que pueden sugerir ser coadyuvantes el láser ya sabemos que funciona para muchas cosas y actualmente está indicado como de eh, segunda eh, o tercera línea después de la utilización de estrógenos. yo les quiero comentar yo en este momento no yo no hago láser pero no porque este no piense que pueda funcionar. Simplemente no he realizado esa parte de adiestramiento, pero pues las gentes que, que lo hacen y si hay alguno aquí, pues nos podría compartir su experiencia, comentan que tiene muy buena la respuesta y también no está contraindicado y hay muchos protocolos acerca de la utilización combinada del láser con eh, estrógenos eh, conjugados, ¿no? Por ejemplo. Y en cuanto al tratamiento hormonal, pues nos vamos a las diferentes modalidades: estradiol, estriol, estrógenos equinos conjugados, la utilización de ospemifeno, que ya sabemos que en México no está todavía autorizado, que es oral y que sirve como indicación en los Estados Unidos por FDA exclusivamente para dispareunia. El eh, dieteróxido de estradiol, que es el promestrieno, que es esta molécula eh, estro, estrogenoide, por decir así, este, que también tiene un impacto local. Y la utilización de reguladores tisulares selectivos de actividad estrogénica, los STER. Este, que bueno, pues sabemos que eh, también pueden funcionar eh, como esa parte, o sea, son sistémicos, pero tienen un impacto positivo sobre síndrome geniturinario, sobre todo más en dispareón. Bueno, ¿qué productos tenemos aprobados para FDA este, a, al 2017, que es el último posicionamiento de NAMS? Pues cremas de estrógenos conjugados equinos, 625 miligramos, son las que nos enseñaron a usar a todos desde hace muchas décadas, y bueno, pues es un medicamento que sabemos todo lo bueno. Lo poco malo y lo feo que pudiera tener. Entonces, pues esa es una ventaja, que es un medicamento probado y comprobado. No tenemos actualmente anillos en México vaginales para liberación de estradiol eh, con el objetivo de síndrome geniturinario, pero sí tenemos presentaciones en cremas, en óvulos, en tabletas, etcétera, ¿no? Y promestrieno, que también lo tenemos en crema y en este óvulos. Ahora, eh, ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y de la Sociedad Internacional de Menopausia para terapia hormonal local? Bueno, que los estrógenos vaginales en dosis bajas alivian los síntomas geniturinarios del síndrome geniturinario de la menopausia, que no se requiere un uso, un, uso, un uso de progestágeno para cuidado de endometrio y que el uso continuo y prolongado durante, eh, durante la sintomatología puede ser aceptable. Entonces, no hay un límite preestablecido de tiempo para su utilización. Y no tenemos que suspenderlo simplemente porque pensemos que está teniendo un impacto negativo, a menos que lo estemos evaluando. Eh, la primera línea de tratamiento para síntomas leves, lubricantes no hormonales y humectantes vaginales de acción prolongada. Y cuando me refiero a acción prolongada, me refiero a que se tienen que colocar aproximadamente entre una y dos veces por semana, dependiendo de la expectativa terapéutica que tengamos. Y de los síntomas moderados a severos, pues tenemos tratamientos locales estrogénicos conocidos de todos ustedes. Ahora, quise agregar aquí. La comparación de esta revisión de Cochrane acerca de estrógenos eh, equinos crema contra gel humectante. Entonces, lo que vemos es que hay una mejoría en la utilización de crema de estrógenos comparada con aquellas que recibieron terapia no hormonal. Si a mí me preguntan, como una opinión personal, independientemente de lo que dice la guía, yo tiendo a ser un poco más agresivo con mis pacientes y entonces no las dejo que lleguen a un síndrome geniturinario moderado o severo. Entonces, cuando yo veo que lo empiezan a desarrollar, prefiero utilizar dosis bajas de estrógenos conjugados, o de promestrieno, o de estriol, o de el que yo me acomode con la paciente. Y a final de cuentas, esto va a hacer que la paciente tenga un impacto positivo sobre este aspecto de una manera más temprana y no dejar que llegue hasta estadios avanzados de deterioro geniturinario. Entonces, y, y, lo, y digo las diferentes opciones terapéuticas precisamente porque estamos en una reunión de colegio y ese es el, 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 el respeto que merece, ¿no? Entonces, ustedes escogerán la que ustedes consideren de acuerdo a la información y a su experiencia. Pero a final de cuentas, la recomendación que yo haría es: yo sí soy un poco más, eh, por decir así, agresivo y, y, e inicio el tratamiento con alguna hormona de una manera más temprana que lo que dicen las, las normas, porque sé que son efectivos, sé que son seguros y sé que me evitan el deterioro y me hacen un regreso. En cuanto a spemifeno, bueno, pues yo lo había mencionado, es un CERM oral, un modulador selectivo para receptores de estrógenos, que actúa como agonista estrogénico a nivel vaginal sin estimulación endometrial o mamaria. Está autorizado en Estados Unidos para disparar una irresequedad vaginal, se da 60 miligramos día y en 12 semanas en los estudios demostró una disminución significativa en estos parámetros. Misma dosis por 6 meses reduce la recurrencia de infecciones de vías urinarias. Bueno, obviamente el, un problema que tienen los spemifenos es que es un CERM, es una hormona sistémica y por lo tanto tiene un aumento de riesgo trombótico. Entonces, a pesar de que cuida eh, mama y cuida endometrio, pero sí funciona desde ese punto de vista como una hormona con aumento de riesgo eh, trombótico. Y bueno, aquí quise incluir algunas otras opciones eh, terapéuticas, pues para darle un poquito de, de feeling a la charla, ¿no? Y que no vieran lo de siempre. Entonces, testosterona local es un tratamiento potencial. Existen actualmente seis estudios clínicos. Bueno, ahora ya hay un poquito más, pero de entre 10 y 80 participantes en eh, 4 a 12 semanas. Solo hay uno doble ciego hasta el 2018. La testosterona puede ayudar disminuyendo el pH vaginal, aumentar el porcentaje de lactobacilos y posiblemente mejorar el índice de maduración vaginal, pero todavía necesitamos más estudios control placebo para establecer eficacia y seguridad. Y quiero aclarar que estoy hablando aquí de testosterona local. O sea, esta no la tenemos en presentación, ya sabemos que se la tenemos eh, intramuscular o testosterona sola en gel, y la utilizamos con otras indicaciones que tienen que ver más con el aspecto específico de excitación, deseo y orgasmo. La DEA. Bueno, la DEA eh, sí está indicada eh, para eh, síndrome genitourinario de la menopausia y funciona probablemente por aromatización local estrona y estradiol, pero el problema que tenemos con DEA es que no ha demostrado el ser efectiva con menos de un, uh, una colocación, una dosis diaria. Entonces, bueno, si alguien aquí tiene eh, alguna experiencia más positiva con DEA, pues lo podemos comentar, pero la realidad de los protocolos, ese es el problema, que tenemos que estarla dando cuatro, seis o siete veces al día para que funcione, entonces esto la hace muy incómoda cuando nosotros la comparamos, por ejemplo, con estrógenos equinos conjugados, ¿no? Entonces, y obviamente la DEA actualmente no está indicada y hay eh, eh, una carta al editor y pronunciamientos de las sociedades eh, eh, de endocrinología, hay uno del más nuevo, el 2020. Este, que nos habla que la DEA pues, todavía no se le encuentra una indicación basada en medicina, eh, en evidencia, con evidencia dura, para eh, manejo sistémico de síndrome eh, de deseo sexual hipoactivo. Entonces, esto ya sé que no forma parte de la charla, pero de pronto nosotros la DEA está como muy de moda y entonces yo creo que sí vale la pena colocarla en el lugar que está demostrado que puede ayudarnos. Y en cuanto a estrógenos equinos conjugados locales, en eficacia y seguridad, bueno, pues los estrógenos vaginales son el tratamiento más aceptado para este síndrome. Se evita con la vía el metabolismo hepático, no es necesario agregar una progestina, como yo había mencionado, tienen una mínima absorción sistémica, que está calculada en menos del 5%, y los niveles séricos permanecen dentro del rango posmenopáusico normal para esta paciente. Las dosis bajas, pues ya sabemos que son de eh, 5 miligramos de estriol, de más o menos 5 gramos de estrógenos conjugados no nos van a servir para reducir riesgo de osteoporosis ni para mm, controlar el síndrome vasomotor, pero a diferencia de la terapia sistémica que yo mencionaba que funcionaba en un 75% de los casos, pues el síndrome geniturinario de la menopausia controla hasta un 90% de los casos. ¿Cómo actúan los estrógenos vaginales para revertir la atrofia vaginal? Pues igualito que actúan los estrógenos endógenos, restauran el epitelio y la vasculatura vaginal, mejoran flujos sanguíneos, secreciones vaginales, citología vaginal índice de maduración vaginal, disminuyen pH vaginal y restauran flora vaginal, aumentan el número de lactobacilos y aumentan el espesor de la elasticidad vaginal. Entonces todo esto viene en el pronunciamiento en antes de ANSE 2017 y en algunos otros artículos, pero pues ya sabemos que aquí sí es un efecto regenerador, un efecto de retroceso del proceso de envejecimiento y pues esto lo vemos lo podemos ver en cualquier corte histológico en donde vemos una preparación de mucosa vaginal sin tratamiento en, con atrofia vaginal. ¿Sí? y tenemos posterior atrofia vaginal. Bueno, lo refiero como atrofia vaginal porque así viene el artículo, pero evidentemente estoy usando como término intercambiable, ¿no? Este, no, no porque no me lo haya aprendido. Y entonces, y tenemos después de un mes de tratamiento. Fíjense, pocos tratamientos en medicina tienen un efecto tan espectacular como las hormonas, tanto sistémicas como locales. Entonces, después de dar estrógenos equinos conjugados, pues encontramos una maduración espectacular de eh, la mucosa vaginal, y bueno, pues esto lo vemos clínicamente reflejado en nuestras pacientes. Ahora. Cuando nosotros evaluamos qué tanta dosis de estrógenos conjugados debemos de dar, pues también hay eh, estudios de comparación. Este estudio me pareció interesante, ¿no? Entonces es la comparación de utilizar 0.5 gramos dos veces por semana a utilizar un gramo dos veces por semana. Y evalúan después el índice de maduración, el valor estrogénico, la resequedad vaginal y la humedad vaginal con una escala visual. Y el resultado es que eh, de ambos grupos no hubo diferencia entre los grupos. Entonces, como conclusión, las dosis bajas y convencionales producen efectos semejantes en el ámbito vaginal. Este estudio es de Sebastián Carranza, que ya sabemos que este es, es una persona que sabe muchísimo de, 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 de climaterio. Y bueno, pues un poco aquí la, el mensaje sería que tratar de usar las dosis más bajas, porque nos van a dar un impacto positivo y si solo que la paciente no refiere a mejoría, elevarlas. Y también se vale utilizar dosis de impregnación y luego, bueno, dosis más seguidas y ya lo ir espaciando. Y obviamente también tiene que ver con las expectativas. No es lo mismo una paciente de 84 años, viuda, que quiere simplemente no tener molestias, a una paciente de 57 que desea regresar a la actividad coital regular y sin dolor. Entonces tenemos que ver cuál es la dosis adecuada para cada una de nuestro perfil de pacientes. En cuanto a estrógenos y bulbodinia, también incluí un par de imágenes eh, para poder comparar qué le hacen los estrógenos a parámetros específicos de salud genital y urinaria. La utilización de estrógenos conjugados tópicos es un tratamiento con elevado grado de evidencia en el manejo de vulvodynia en mujeres en la perimenopausia. Entonces son esas pacientes que no es que tengan dispareunes, sino simplemente tienen sensibilidad y dolor independientemente del coito y entonces esto nos puede ayudar también. Estrógenos locales y síntomas urinarios. Los estrógenos locales a dosis bajas producen beneficios en sintomatología urinaria, incluyen prevención de recurrencias de infección, vejiga hiperactiva, en continencia urinaria de urgencia. La terapia estrogénica sistémica no ha demostrado mejorar la incontinencia urinaria de esfuerzo, entonces eso es importante. Y los estrógenos y función sexual. Pues los estrógenos locales a bajas dosis aumentan lubricación, flujo sanguíneo, número de vasos periuretrales en cuello vesical y sensibilidad de tejidos vaginales y en global hablamos de una mejoría en función sexual con el uso de estrógenos locales a dosis bajas en mujeres con síndrome genitourinario, pero quiero aclarar en el aspecto de dispareunia. Entonces no van a mejorar eh, directamente el aspecto de, excita, de excitación de deseo y de orgasmo. Sin embargo, como todos sabemos, la sexualidad en las mujeres es multifactorial y es compleja. Entonces, si una mujer deja de sentir dolor, tiene un impacto positivo sobre su capacidad de excitación y sobre su capacidad de orgasmo. Entonces, indirectamente, la terapia hormonal con estrógenos nos ayuda en otros aspectos de sexualidad. Los estrógenos equinos conjugados locales son, ya saben, una mezcla de diferentes tipos de hormonas esteroideas, equilinas, eh, ésteres de estrona, dihidroequilinas, equileninas, dihidroequileninas alfa y beta, etc. Todos ellos son biológicamente activos, ya sabemos que por espectrofotometría podemos ver ahí los, los picos de cada uno de ellas cuando se analiza el, el preparado de estrógenos conjugados y todos son responsables de los efectos y las ventajas clínicas. En esta cuadro, en esta tabla, lo que estoy mostrando es la elevación que se presenta con crema de estradiol y crema de estrógenos conjugados en los niveles en picogramos a las 12 horas y después de 15 días de utilización de estrógenos eh, eh, de manera local. Y como ven, pues son niveles de absorción pues muy muy bajitos que no tienen eh, de entrada un impacto sistémico y que es muy difícil que nos ocasionen síntomas eh, generales en la paciente. Digo, creo que a todos nos ha pasado que en alguna que otra paciente de le colocamos estrógenos locales o alguna otra presentación estrogénica y la paciente nos refiere un poco de dolor de cadera como si fuera menstrual o incluso un goteo. Pero pues es nada más cosa de explicarle, reajustarle la dosis y en general son efectos que remiten de una manera muy, muy sencilla. En cuanto a eh, una revisión de un estudio tipo que es el estudio de Bachmann, aquí lo que intentamos es nada más mostrarles eh, la eficacia y que tiene el, la utilización de estrógenos equinos conjugados sobre el todo del de, eh, síndrome geniturinario. En este estudio que es un estudio doble ciego, con un buen eh, nivel de, de corte, aleatorizando estrógenos conjugados contra placebo. Y lo que se buscaba era evaluar parámetros de salud genital, que es índice de maduración vaginal, pH vaginal, síntomas más molestos, sequedad vaginal, ardor, dispareunia y seguridad vaginal también se, se iba a evaluar. Había que hacer diagnósticos con pacientes que tuvieran vaginitis atrófica, que tuvieran eh, endometrios de menos de 5 milímetros, o sea que no tuvieran un riesgo para hiperplasia o para cáncer de endometrio entre 45 y 80, entre 48 y 80 años eran las, las cortes. Y bueno, pues evaluar criterios de valoración primaria de eficacia a la semana 12 y criterios de valoración secundaria a la semana 52. Y bueno, todos estos se tomaron en base a los datos de la última observación adelantada de la población con intención de, de tratar. Ahora, en las gráficas que les voy a mostrar, y me voy aquí rápido, es nada más porque es evidente el efecto. Cuando nosotros comparamos las dos esquemas de tratamiento que se utilizaron, que es un poco un esquema de 21 días de uso por 7 de descanso o un esquema de dos veces por semana, podemos ver una diferencia significativa eh, evidente, enorme entre la utilización de placebo contra estrógenos conjugados vía vaginal. Y en el otro lado la semana 52, fíjense cómo ahí ya se ven emparejando, pero esto es porque después de las 12 semanas lo que se hizo es se le empezó a dar a ambos grupos, ¿sí? Tratamiento. Entonces, ese placebo que ustedes están viendo del lado derecho de la semana 52 ya no es un placebo real como tal, sino nada más se comparó en las primeras 12 semanas y luego se les dio a los dos grupos. ¿Para qué? Pues para ver cómo había una diferencia, por haber empezado tarde en el grupo placebo y, sobre todo, este lado era para cuestiones de seguridad. En cuanto al porcentaje de células parabasales, pues hay un porcentaje mucho mayor en, eh, las, eh, en los grupos de placebo y hay un porcentaje mucho menor de células parabasales, o sea, una línea, las la columnas azules que van hacia abajo, disminuidas, de células parabasales, en los grupos de tratamiento con estrógenos eh, equinos conjugados en ambos regímenes. Lo mismo ocurre con el pH vaginal, un pH mucho más ácido en promedio, ¿sí? y ya eh, cuando se igualan los grupos, pues se van igualando estos parámetros. Y en cuanto al síntoma más molesto, se identificaron algunos de esos que ahí estoy mostrando, se queda prurito, ardor vaginal o dolor, y se calificaron diariamente por 12 semanas como 0, ninguno, 1 leve, 2 moderado y 3 severo. Y a la semana 12 se encontraron estos hallazgos. La dispareunia fue el síntoma más molesto en la basal para la mayoría de las pacientes, sí y por lo tanto nosotros pudimos ver que con la utilización de estrógenos equinos conjugados hay una disminución en la presentación de este síntoma más molesto, cuando tú lo comparas contra placebo, tanto en eh, la posología de 21.7 como la posología de dos veces por semana. Y aquí ya estamos viendo todos los síntomas: sequedad vaginal, ardor vaginal, prurito vaginal y dispareunia. Y como ven, en todos hay una mejoría significativa con la utilización de estrógenos equinos conjugados. También se realizó una evaluación en escala, la escala de puntuación de la evaluación clínica de salud genital a la semana 4, 6, 12 y 52, y en esa escala se evalúan todos esos parámetros, pH, secreción de fluido, mucosa epitelial, humedad, rugosidad y color de la mucosa. Y bueno, lo que se encontró, cuando tú consideras que un incremento en la puntuación de la SSG indica una reducción de los síntomas, pues lo que se encontró es que miren, este incremento se ve claro en los grupos de estrógenos conjugados vía vaginal. Entonces, tienen en global una mejor puntuación clínica de Salud genital. Otra cosa que es importante es el endometrio, el que estemos tranquilos de que con la utilización de esas dosis, aún a pesar de usarlo durante largos periodos de tiempo, nosotros vamos a tener o no vamos a tener una necesidad de realizar estudios transvaginales de control simplemente por utilización de terapia hormonal local. ¿sí? Algunas pacientes eh, se realizaron después de en, en este mismo estudio de Bachmann biopsias. Y no se encontraron ni casos de hiperplasia ni casos de carcinoma en las pos posologías de 21-7 ni en las de dos veces por semana mediante biopsia endometrial. Y aquí tenemos los resultados de las biopsias. Y como ven, hay cero hiperplasia y cero carcinoma. Tenemos eh, endometrios, tejido endometrial escaso en la mayoría de las pacientes, eh, tejido de endometrio proliferativo en algunas pacientes, tejido atrófico también en un grupo importante de pacientes. Y, bueno, algunas biopsias que salieron sin tejido endometrial, porque ya, va, ya ven que a veces es, es complicado realizar biopsias en este grupo de pacientes por la molestia que les puede acarrear, por la estenosis de canal que pueden tener. Entonces, bueno, pues lo que queremos demostrar aquí es la seguridad. Entonces, no hubo reportes de hiperplasia o carcinoma endometrial en ningún grupo de tratamiento con ninguna de las dos pozologías. Eh, y, bueno, las conclusiones generales es que hay eficacia y hay seguridad a dosis bajas, ¿sí?, para vaginitis atrófica, o sea, síndrome geniturinario, y el esquema de dos veces por semana, que es el que se, se comúnmente se está prescribiendo, o prescribimos la mayoría de nosotros, eh, funcionó de una manera muy equivalente al de 21-7. Los hallazgos van a respaldar el que tú como médico puedas utilizar opciones de dosificación muy individualizadas, o sea, uso diario 21-7, o que puedas utilizar usos intermitentes. Y estos se deben de ajustar a las necesidades y preferencias de cada paciente. Eh, este tipo de eh, manejo puede ser, si ¿sí? los estrógenos conjugados vaginales, pueden ser, mm, ofrecer una dosificación más flexible eh, para esta patología. Y bueno, aquí nada más reforzar que, de acuerdo a todas las revisiones, las revisiones sistemáticas, los, los metanálisis, la terapia estrogénica local es el más efectivo tratamiento farmacológico para el síndrome geniturinario de la menopausia. Aquí tenemos este árbol que les estoy eh, mostrando en donde hay una mejoría en los síntomas contra placebo o contra otros regímenes de tratamiento con un corrimiento de eh, las pacientes que recibieron tratamiento hacia la derecha y que habla a favor de los estrógenos en crema. Y bueno, aquí también vemos también el, el riesgo de mejoría, o sea, perdón, el efecto relativo de mejoría, ¿sí? está ahí eh, en, en redondeado en, en colores. Pues que eh, nosotros podemos evaluarlo como positivo, tanto en los síntomas, ¿sí? Como en los signos, cuando utilizamos estrógenos en crema, estrógenos conjugados en crema contra placebo. Entonces ya tenemos revisiones de la literatura y también tenemos meta-análisis que nos hablan de efectividad. Y ya en la recta final de la charla, pues yo quisiera hablar de lo que son temas de polémica, ¿no? O sea, y si hay por aquí algún oncoginecólogo, pues excelente para que nos diga cuál es su opinión y entonces podamos llegar tal vez a un consenso. Eh, todo es tan sencillo como, si, si todo fuera tan sencillo como el decir que una paciente después de haber sufrido cáncer de mama, pues qué bueno que se salvó y pues que se aguante su síndrome geniturinario. Pero esto no es justo. Eso no le da calidad de vida a la paciente. ¿Y cuántas pacientes nos han llegado que nos las recibimos y tienen un síndrome geniturinario de la menopausia? Más bien un síndrome genitourinario post manejo de eh, quimio o en actual manejo de quimio con tamo, con inhibidores, etcétera, que hace que la paciente tenga una calidad de vida muy mala y que a esa paciente ya le dimos lubricantes y ya le dimos humectantes. Pues actualmente, pues, actualmente el, eh, el, el Colegio Americano, americano establece que, que se, se puede considerar, considerar de segunda o tercera, tercera, opción, tercera opción, en opción en caso que no haya respuesta en hormonales, hormonales y solo en acuerdo con el oncoginecólogo, la utilización de dosis ultra bajas de estrógenos vía vaginal en pacientes que tengan antecedentes de cáncer de mama, ya que se pues, está indicando una absorción mínima cuando ya se intentó hacer otra terapia no hormonal y siempre en acuerdo con el oncólogo. Lo mismo ocurre para mujeres con antecedentes de cáncer de endometrio evidentemente ese es un tema de polémica porque el problema es número uno la posibilidad real de riesgo que es muy baja y ahorita se los voy a enseñar pero número dos la percepción que tiene la paciente acerca de las hormonas cuando lo primero que le han estado diciendo desde hace seis años o desde hace años es que no se debe no se debe ni de acercar a las hormonas entonces es una paciente que tiene que estar muy desesperada. que ya intentamos otras cosas. que tenemos el acuerdo con el oncólogo y lo podemos considerar. y bueno, pues tenemos eh, este estudio este de el 2015 de biglia, en donde podemos observar que los riesgos de recurrencia con la utilización de estrógenos locales después de cáncer de mama y endometrio no están alterados. Entonces, fíjense estos que subrayé hasta arriba. El riesgo de recurrencia o mortalidad está igual y no se incrementó también el riesgo de o el índice de recurrencia en el estudio de Dew y en el de O'Mara. Y en los de abajo, lo que evalúan es los niveles de estradiol que se alcanzaron. No era el endpoint, el punto final, no era el evaluar el riesgo de recurrencia, sino era evaluar niveles hormonales. Pero a final de cuentas tampoco se encontró niveles elevados y ahí lo pueden ustedes leer es un aumento leve en los niveles sistémicos y por lo tanto bueno pues actualmente se considera que puede ser una eh, línea de tercera de una tercera línea de tratamiento en mujeres que tengan ese antecedente y que la calidad de vida esté muy deteriorada eh, genitourinariamente y bueno como conclusiones eh, un par de verdades acerca de la terapia estrogénica local Número uno, que las dosis estándar de terapia estrogénica sistémica también van a tratar al síndrome geniturinario de la menopausia, pero hasta 20% de las mujeres van a requerir un complemento local de estrógeno a dosis bajas. Que si solo hay síntomas a ese nivel, se recomiendan siempre las dosis bajas de estrógenos locales únicamente. Esas no nos van a impactar ni positiva ni negativamente de manera sistémica. Y que la mejoría va a ocurrir en pocas semanas, aunque el alivio total, el alivio final, puede tomar varios meses. Y siempre avisarle a la paciente, número uno, que no debe de faltar a sus consultas, pero número dos, que no debe de suspender el tratamiento, porque a veces la paciente se lo recetamos por seis meses y le decimos que regresen en seis meses, no regresa, y regresa a los dos años con el mismo o un síndrome genitorial de la menopausia peor, y resulta que lo que pasa es que ella entendió que nada más por esos meses y luego lo suspendía. Entonces, sí que ella le quede claro que no es un tratamiento curativo, es un tratamiento que, o sea, Cura la progresión, pero si tú lo suspendes, el proceso de deterioro va a reiniciarse. Que es un tratamiento disponible por prescripción, efectivo y seguro, aplicado a dosis bajas y que aún es un tratamiento a corto plazo y puede ser una opción de tratamiento para mujeres con historia de cáncer mamario-boterino, pero solo después de haber considerado cuidadosamente con el médico oncólogo los riesgos y beneficios y a solicitud de la paciente por falta de respuesta a otras alternativas. Bueno, yo con esto eh, termino mi charla. Les agradezco mucho a todas, a, a todos su atención, su amable atención. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla para eh, poder pasar a eh, la zona de comentarios. O si hay alguna pregunta, pues. pues Muchas gracias, doctor sepa, no Gallo. Gallo. Me parece que gracias, fue una excelente gracias. ponencia. Eh me adelanto para una felicitación de parte de todo el colegio de ginecólogos del estado de jalisco un colegio el cual usted tiene siempre las puertas abiertas que como bien decía al principio eh, ya será pronto presencial y tendremos que dejar estas herramientas que son las actuales para poder seguir manteniendo la, educa la educación médica continua. Aprovecho, si alguien quiere hacer alguna pregunta, hubo algunos comentarios más que preguntas, sobre todo felicitaciones. Por ahí preguntaron a alguien que si iba a quedar grabada la, 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 la charla. La charla siempre queda grabada en nuestras, en nuestras plataformas. Pero mientras que, que aprovechar eh, si hay alguien quiere hacer alguna pregunta, todavía estamos a tiempo. Eh, desde luego, eso que dice, doctor, es importantísimo. Eh, creo que existe siempre de parte del ginecobstetra, y eh, sobre todo el que no tiene eh, especialidad oncológica, un miedo, eh, un, un miedo que es latente a, 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 a intentar la terapia de reemplazo hormonal, la terapia estrogénica sistémica, siempre da cierto, cierto miedo. Eh, y, y más en cuestiones pacientes que tienen antecedentes eh, oncológicos, como usted eh, lo, lo bien lo, lo dispuso en su excelente ponencia. Eh, a mí me gustaría, de todos modos, eh, en lo que llega alguna pregunta, y si no llega, eh, me, me parece que responde a la extraordinaria conferencia, que no dejó ninguna duda. A mí me gustaría eh, preguntar, eh, que siempre surge esta, esta duda, ¿cuál sería...? En una paciente que está con una terapia estrogénica sistémica, ¿cuál sería el, el monitoreo adecuado? Porque creo que difiere mucho de lo que de, dicen unos, de lo que dicen otros, de infinidad de investigaciones. ¿Cuál sería el, el monitoreo que se debe tener en una paciente con terapia estrogénica sistémica en eh, tanto laboratorialmente, gabinete y con qué periodicidad es lo que lo que están recomendando? las guías eh, en lo que usted es experto bueno eh, sí efectivamente a veces varían las, las, los comentarios porque varían en cuanto a lo que dice la guía y cuanto a lo que a mí me ha tocado este eh, en la feria no como dicen entonces pues lo primero que tenemos que hacer es entrar con los estudios generales no independientemente de la capacidad de que la paciente se encuentre en una premenopausia en una etapa reproductiva en la menopausia pues tendremos que seguir las guías para detección temprana u oportuna de cáncer cervicuterino eh, la, eh, en cuanto a detección temprana de mama, pues ya sabemos que en las mujeres después de los 50 años es muy claro que tenemos que hacer mastografías este, anuales. Sin embargo, algunas guías dicen que entre 40 y 50 años nosotros podemos hacer mastografías anuales o bianuales. Pero hay que recordar que esto tiene que ver más bien con una cuestión, y así se los explico a mis pacientes, de costo-beneficio. O sea, de cuántas mastografías va a hacer el sistema de salud en un país para poder detectar un cierto número de eventos de cáncer. Y resulta que no es tan diferente si se hace cada año, cada dos años, entre 40 y 50 años. Pero esa es la paciente, digamos, de, de institución en global, porque no es lo mismo hacer 10 millones de mastografías al año que 20. Pero nuestra paciente sí como nos da esa opción, entonces yo en lo personal a, a riesgo de ser criticado, pues yo digo, bueno, yo qué haría bueno con alguien que fuera muy muy cercano, mis pacientes son lo más cercano que tengo, aparte de mi, de mi esposa, mis este, familiares, etcétera, pues entonces yo se las haría cada año. Pero esto es algo que va a, evaluar, va, va a variar de acuerdo a los, a, los, a los factores de riesgo de cada paciente. Entonces, bueno, ya llevamos eh, mastografía con ultrasonido, detección temprana de cáncer cervicuterino. La utilización del ultrasonido transvaginal también es muy útil. Eh, si bien no hay una norma que nos diga que debemos de hacer de rutina ultrasonidos eh, vaginales, porque es mucho más difícil el detectar tempranamente cáncer de ovario y estamos utilizando eh, eh, diagnósticos multimodales, pero la realidad es que también el hacer un ultrasonido de una manera regular, tal vez cada año, no es una mala apuesta porque nos permite evaluar muchas cosas. Evidentemente, cómo están los ovarios, cómo está el útero, la posibilidad de tumoraciones eh, benignas o característicamente benignas como miomatosis, evaluar sangrados anormales en la transición a la menopausia, evaluar el grosor endometrial de acuerdo a fase de ciclo en la premenopausia y cortes más estrictos en la posmenopausia, pues se supone que todo lo que esté por abajo de 6 de, de milímetros es normal, pero pues si detectamos una, un crecimiento posmenopáusico, no aunque no esté asociado a sangrado, vale la pena considerar la posibilidad de, 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 de una, una biopsia. Este, obviamente, en cuanto a estudios de laboratorio, pues tendremos que hacer estudios de eh, generales, como pueden ser una química sanguínea, hay que evaluar pruebas de función hepática, sobre todo cuando estamos utilizando hormonas que sean bioral y que se metabolicen a través de esa vía. Tenemos que estar evaluando, por lo tanto, transaminasas eh, Tendremos que estar haciendo estudios eh, generales, también de biometría hemática, estudios de examen general de orina y urocultivo, eh, para descartar si quisiéramos bacterias asintomáticas. Y bueno, obviamente de nuestra esta química sanguínea, que ya no las dan así de 47 elementos o de 27 elementos, bueno, pues ahí mismo tenemos un perfil este de eh, um, lípidos que muchos de nosotros podemos darnos el lujo de tratar los perfiles de lípidos sobre alguien que tenga un internista o un médico familiar que lo pueda tra tratar si es que no se siente cómodo. Pero yo creo que nosotros, como ginecólogos, somos médicos de primer contacto. Entonces a nosotros nos llega la paciente y ella es la que nos dice si es migrañosa, si tiene un problema articular, si nosotros le pedimos una química a detectar una dislipidemia, sí, es un menos claro la, pos la necesidad de hacer, por ejemplo, perfiles tiroideos seriados. Pero bueno, si la paciente tiene sintomatología también pudiera aplicar, pero sí creo que vale la pena que nosotros hagamos todo esto porque la paciente no va como cuando estábamos en institución, que va a cuatro médicos especialistas o a cuatro médicos y un médico general y un médico familiar, ¿no? La paciente viene con nosotros y nosotros somos su médico. Yo creo que mientras más adoptemos esta actitud de poder hacer la detección de lo que nos toca, pero aparte de dar ese paso más allá, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Entonces no está de más el detectarle lípidos, el detectar glicemias, el, el evaluar la posibilidad de una hipertensión, obviamente todos tomamos signos, ¿no? Pero, pero a veces pensamos que no vienen a eso, no importa que no vengan a eso, pues nosotros somos sus médicos de primer contacto, ¿no? Así es como yo trabajo con mis pacientes y no me ha resultado mal. Pero bueno, aquí hay gente de mucha experiencia, entonces si alguien quisiera comentarlo, pues eh, adelante, ¿no? Ah, bueno, perdón, y uno que se me estaba yendo que es importantísimo, una disculpa, perdón, mea culpa. Este de citometría. Sí, porque evidentemente sí. Va, tenemos la posibilidad de un deterioro de, de la masa ósea y una masa ósea baja eh, cuando llega la menopausia por la aceleración de la pendiente de pérdida de hueso. Entonces el hacer densitometrías eh, no están indicadas de hacerlas anualmente, no hay un cambio así tan, tan directo en pacientes factores de, de, con factores de riesgo desde antes de los 55, en pacientes que no tengan factores de riesgo tal vez a partir de, eh, bueno, la posmenopausia simplemente un factor de riesgo, ¿no? Entonces estar eh, eh, colocando a nuestra paciente en su grupo de riesgo y Decidir cada cuándo se la tenemos que hacer, por lo menos cada dos años. Excelente respuesta, doctor Gabriel Alejandro. De, de hecho, eso que comenta me parece eh, muy parecido a lo que vivimos todos. Eh, tengo la oportunidad de trabajar en, un, en una institución y también en la práctica privada. Y yo les digo, mis residentes, eh, según las guías, bueno, en un mundo ideal deberíamos hacer esto, pero muchas veces tenemos que acoplarnos o ajustarnos a lo que. Lo que podemos hacer, no, inclusive ni siquiera eh, muchas veces podemos darles la periodicidad de consulta y, y muchas veces no contamos con todos los estudios eh, cuando estamos en una institución, muchos cuando estamos de residentes y bueno en lo privado cambia, entonces muchas veces tenemos que acoplarnos a lo que tenemos y al paciente, pero en un mundo ideal tendríamos que hacer todo eso eh, que usted no, no, nos menciona eh, muy puntualmente. Eh, llegó una pregunta más. Eh, Pregunta el doctor Macías, ¿qué opinión le merece el uso de polinucleótidos en este tipo de pacientes? Bueno, aquí sí hacer, quisiera ser muy cauto porque los polinucleótidos están entrando todavía como una de las alternativas. Ya los teníamos, era, 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 era eh, compuestos que ya conocíamos, pero apenas están entrando y le estamos dando el valor. Entonces, ahorita, evidentemente, los polinucleótidos no pueden compararse con la terapia hormonal local estrogénica. No están en esa liga. Esa es otra categoría. Sí, o sea, tenemos que ver si los podemos comparar un poco y darles un espacio entre los lubricantes y los humectantes. Esa es un poco aquí la, 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 la pregunta. Entonces, no tiene las características estrictas que tienen los humectantes en cuanto a penetración, todo. Hay algunos estudios interesantes, pero yo lo que dejaría aquí como mensaje es que necesitamos un poco más de experiencia. Porque si uno se pone a buscar en la literatura polinucleótidos, en, en, en PubMed, por ejemplo, o alguna cosa así, no crean que sale tanto, ¿eh? Y no salen estudios eh, cara a cara contra humetantes o contra lubricantes. Pero de entrada yo diría, no están en la liga de la terapia hormonal local. La terapia hormonal local está aquí arriba. Y para eh, atrofia vaginal, para síndrome geniturinario moderado a severo, pudieran tener un efecto que en, eh, tenemos que comparar con los humectantes. Pero de entrada yo pongo aquí terapia hormonal, aquí humectantes, lubricantes que son para otra cosa y los polinucleótidos están como peleando este espacio para ver si se pueden subir a competir con los humectantes. Eso sería lo que dijera. Yo no tengo muchos pacientes con, o prácticamente no tengo pacientes con polinucleótidos. No 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 he tenido ese, esa esa necesidad y esa experiencia y por lo tanto no me atrevería a decir más, pero lo que está publicado no es mucho en cuanto a que nos hablen maravillas. ¿no? Excelente. Excelente. Muchísimas gracias por Muchísimas contestar. Gracias. Eh, ya no hay más preguntas. Eh, como le decía, esto responde a, a, a la extraordinaria conferencia. Eh, de nuevo, de parte de, de todo el Colegio de Ginecólogos del Estado de Jalisco, eh, de, decirle que tienen las puertas abiertas y de parte de toda la mesa directiva, eh, agradecerle su tiempo. En este espacio, aunque sea virtual, para poder eh, compartir eh, su conocimiento y su experiencia, doctor Gabriel Alejandro Gallo Olvera. Muchísimas gracias y a todos no, los colegiados. Eh, siendo en las 21:42 horas del 25 de mayo de este 2021, damos por terminada la sesión ordinaria. Agradecemos de nuevo al doctor Gabriel Alejandro Gallo. Y que pasen todos muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Un abrazo. Esperemos vernos pronto.